¿Qué tal mis cracks? Sean bienvenidos a Viralcito. Recuerda suscribirte a este canal. En un emocionante enfrentamiento de la Copa Oro Femenil, México triunfó sobre Estados Unidos con un marcador final de 2-0. El segundo gol llegó gracias a un impresionante disparo de Mayra Pelayo, llevándose la victoria para el equipo mexicano durante los últimos minutos del partido. México adoptó una estrategia defensiva sólida para contener los intensos ofensivos de los jugadores de Estados Unidos, asegurando así el resultado positivo. El desempeño destacado de Mayra Pelayo fue fundamental para el éxito del equipo azteca y la habilidad conjunto mexicano y ambas facetas del juego, tanto en la ofensiva como en la defensiva, fue evidente. Esta victoria refuerza la posición de México en el torneo y resalta su capacidad para enfrentar a equipos de alto calibre, demostrando su valía en esta Copa Oro Femenil. Bueno amigos, el día de hoy les traigo la reacción de la prensa panameña, que realmente se rinde ante el conjunto azteca, manifestando que podemos hacer igual que México. Si México pudo, ¿por qué no nosotros? Bueno amigos, sin más preámbulos, escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Lo que yo sí te puedo comentar es que hablando de zona milagro, ayer La Todopoderosa, sí, Estados Unidos, sí, con Morgan que vino, porque sí, ella sí se tomó en serio este torneo, sí, perdió, cayó. ¿Ante quién? Ante México. Mírate que tú. Antes era el puchimbate de esta zona en femenino. México le ganó a Estados Unidos haciendo un hito histórico, que era la segunda vez nada más que le gana. Exacto. A las 4 veces campeonas del mundo. Yo estoy montado en ese barco del milagro y contra Brasil. Si México pudo, ¿por qué Panamá no le puede ganar a Brasil? Porque es lo que me queda. Exacto. Al final ya vamos a hablar de otra cosa. Pero algo habla este triunfo de México de su trabajo. México ha venido año tras año dándole fuerza a su liga, dándole poder. Le meto los milloncitos. Busco que los equipos puedan traer jugadoras del extranjero de buen nivel para subir el nivel de las mías que tengo acá. Claro. Busco pagarles bien a estas chicas. Que mi liga se vaya convirtiendo de a poco en una liga top del área, que ya lo llegó. Ya llegó Forsyth. Hablamos de que la liga mexicana femenina es una de las mejores ligas de la región en cuanto al salario a las jugadoras. Cresta oficial. Así estaría quedando la tabla de clasificación a la siguiente ronda. Ahora México es primero, con 7 puntos. 10 goles a favor, 0 goles en contra, sin marcarle goles a México, de paso casi perfecto. Canadá segundo con 6 puntos, Estados Unidos con 6, Brasil con 6, Argentina con 4, Colombia con 3, Costa Rica con 3 y Puerto Rico con 3. Eliminado Panamá, eliminado la selección de El Salvador, eliminada la selección de República Dominicana. México femenil tuvo un partido